Y muy buenas noches, gente, tal como estáis, bienvenidos a un nuevo episodio, de Soundcraft 5, claro que sí. Bueno, dejamos el anterior episodio por aquí, donde nos hicimos el pico este que tenemos en la mano, super épico, el pico del núcleo con su anteo de refinamiento 1, eficiencia 1 y rompida 1. En toma, Jeroma, madre mía, los encantamientos, duerme loco que se te hace de noche. Ponte en el chat. Bueno, este pico tiene distintas probabilidades de cuando estoy picando una cosa de estas, pues dármela en forma de, ahí lo tenemos, esto tal que así, ¿vale? Racimo natural, que bueno, no está mal. Estaría bien picarlo varias veces, ¿vale? Todo esto hasta que me dé el racimo. ¿Por qué? ¿Me decís por qué? Pues porque básicamente si quemamos el racimo en vez de la mena normal, pues nos da, en vez de uno, pues nos da dos, ¿vale? Aunque realmente yo creo que hasta que no tengamos realmente una herramienta de sondeo, o sea, de... ¿What? Le he dado sin querer, estupendo. Es que le he hecho algo, se va, no pasa nada. Bueno, yo creo que de momento no te renta picarlo ni hacer esto. ¡Por favor, pare usted! ¡Ay! Porque, no sé, gente, yo creo que no te renta. A ver, vamos a hacer una cosita. Más temprano que tarde tendré que ir haciendo nuestra base y tal, que me la haré aquí alrededor de este spawner de adelante. Y iremos avanzando. Bien, lo primero de todo que vamos a hacer en este episodio es lo siguiente. Vamos a quitar todo esto, los lagazos son reales. Ahí está. Y lo primero de todo que vamos a hacer es lo siguiente, mirad. Primero, farmear lo antes posible. Me muero, te lo prometo que me muero. Farmear lo antes posible un poquito más de diamante. Y farmear también Ender Pearls. ¿Para qué? Porque quiero entrar ya, ¿vale? Si es posible, en el siguiente episodio, ¿vale? En el siguiente episodio creo que sí o sí vamos a entrar. Podríamos explorar quizá en este el estronco, no lo sé. Ya lo vamos viendo. Seguro, ¿vale? Seguro en el siguiente episodio entramos en el The End y matamos al señor este. ¿Cómo se llama? Al señor dragón. Madre mía, le tengo una ganita, gente, que no lo sabéis vosotros. Vale, espero que no sea muy difícil y no modifique mucho el Soundcraft el The End, porque me van a partir el ojado. A ver, me tengo que ir a farmear unas cuantas Blaze Rock que tampoco tengo, etcétera, etcétera. Entonces, antes de irnos a explorar Stronghold, que lo vamos a hacer también, vamos a llevarnos este pico y vamos a reparar este. Pero antes de repararlo, me gustaría encantarlo, ¿vale? Me gustaría encantarlo tal que así. A ver qué me sale. Y rompida, eficiencia 1, vale. Y ahora sería juntar este con este. Ahí. Que solo son dos. Es bastante gasto, pero bueno, tampoco es un drama. Ahí lo tenemos, vale, eficiencia 2, que bueno, a poquito, con paciencia y con saliva, ya sabéis la frase. ¡Alan! ¿Qué tal? ¿Por qué no huyes de mí? No sé por qué no huye de mí, me da un poco mal rollo ese conejo. ¡Vámonos! ¡Madre mía! No pensaba que en la vida diría esa frase. ¡Ay! Venga, a ver, el Stronghold estaba por dónde, madre mía, no me acuerdo. Tengo que abrir el otro vídeo para bajar de forma directa, pero más o menos creo que me acuerdo por dónde estaba por aquí, no lo sé. Debía ponerme las botas de viajero, eso es cierto, o sea que vámonos para arriba, no me acuerdo exactamente lo... Voy a mirar en mi propio vídeo. Bueno, pues vámonos, más o menos he sacado las coordenadas exactas, bloque arriba, bloque abajo, no sé, gente, ya he abierto el F3, lo he visto y como no me acuerdo exactamente dónde estaba, o sea que vamos a la capa, a esa, ¿vale? 536, que está por aquí mismo. Aquí estamos, 30 y algo, venga. Y 500. El 58 lo he puesto porque supongo que es la capa normal que tendrá, ¿no? Estamos sobre la 60, a lo mejor la he puesto un poco baja, no lo sé. 58 la he puesto porque me ha dado la gana. A ver, y 540. Más para allá. No, más para allá, vale. Sí, pues más o menos, está cerca, está justo al lado, no está lejitos. Me gusta, vale, y 40, lo mismo me pasó un poco, joder, si está aquí, ¿no? Sí, está aquí, venga, pues vamos a hacernos un trabajo por aquí. Así, y vamos a iluminar un poquito antes de ir para allá, quita eso, el camino hacia donde está la entrada, ¿no? Madre mía, ¿por qué los lagazos cada vez que pongo una tocha? Que alguien me lo explique. Ahí, venga. Y bueno, vamos a iluminar un poquito. Aquí está el spawner de araña, si queréis que me acerque. Voy a poner una araña venenosa, no pasa nada. No temo la muerte, venga, a veces. A ver, venga, vamos a eliminar todo esto para que cuando salgamos se va a montar también una fiesta, tío. Vale, me he dicho que probablemente la herramienta más útil no sea el pico, sino que es el hacha, ¿vale? El hacha ya lo haremos porque evidentemente sí, os doy la razón, es súper útil. Y veremos a ver qué tal en el siguiente episodio. Hay muchas cosas que hacer en el siguiente episodio. Vale,
Pues vámonos, tengo escalitas, tengo de todo, o sea que vámonos para abajo. No sé dónde daré, espero dar en la sala de la librería, si soy sincero. No lo sé, estoy súper tenso. Vale, tenía pensado hacer ayer un directito, gente, un directito de Soundcraft, pero es que me da tan mal internet que como últimamente me he aficionado a subir los vídeos a 1080, por cierto, no sé, no toda la calidad, pero este vídeo está a 1080, que te quedas 60 FPS. Por cierto, ponedlo, Dios mío, si lo tenéis en 720, ponedlo a 1080 para ver la calidad suprema. Dios mío, cómo mola. Vale, es cierto que he tardado un montón más en subirlo y todo, porque conlleva mucho más trabajo. No me he cogido la pota, me cago en... Vale, no pasa nada. Bueno, sí pasa, ¿no? Pero no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Y tampoco me tendría que haber traído esto, pero bueno. A ver, es igual, vámonos. El tema es que cada vez que renderizo un vídeo, aproximadamente de 30 minutos a 1080, 60 FPS, pues me tarda... ¡Ay! ¡Hey, nani! What the fuck? ¿What the fuck? Ah, bueno, pues mira, he dado aquí, no pasa nada. Vale, pues no está mal. Estupendo, pues vamos para arriba. Así. Y me parece que me he traído de sobra quizá un poquito, ¿no? Escaleras. Se me ha ido un poco la pinza, es lo que hay. Vale, y me tarda 3 horas en renderizar. Bueno, 2 horas y media, 3 horas en renderizar el vídeo. Y en subirlo tarda unas 3 también, ¿vale? 2 horas y media, más o menos la misma. Entonces, uno, lo que tardo en grabarlo. Dos, luego renderizarlo. Bueno, editarlo, que supongo que será media hora. Editar el vídeo, un vídeo normal tampoco sin editar mucho. Pero los que edito sí que tardo bastante. Estoy escuchando fiestas y no quiero fiestas. Vale, vamos a explorar bastante el Stronghold porque me quedé con ganas. ¡Ey, botoncito! Me quedé con ganas en el anterior episodio, ¿vale? ¡Por favor! ¡Ay! ¡Déjame! ¡Ay, Dios mío! Me atrapa con su tela de araña. A ver. ¡Ah! Y aquí cerca también estaba el spawner, el super épico. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y todo esto no tenía espacio. Y no me lo llevé. ¡Ya, llévatelo todo! Aunque no lo existe, está igual. ¡No, no piques esto con eso! ¡Madre mía, qué vergüenza, gente! Vergüenza, ya. Es la vergüenza. Vale. ¡Hala! Venga. Vámonos. ¡El gumio! El gumio, hay que llevárselo. Vale. Esto dámelo a mí. Esto dámelo a mí. Lo pico con esto, básicamente porque... hay la probabilidad, ¿vale? Tampoco voy a quitar y picar. Porque no me hace falta, ¿vale? No me hace falta de momento todo ese hierro. Y ya tengo bastante hierro sin quemar en base. O sea que de momento, si me sale alguna bien y si no, también, ¿vale? O sea que me da un poco igual, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir picando así. Y si sale una, pues bienvenido sea. Y ya está, ¿vale? Tampoco me voy a volver loquísimo aquí recogiendo todo esto. ¡Nani! Vale. Me encontré un spawner de esqueletos, y lo cual me puso súper feliz. Y también lo haremos la granjita de esqueletos, ¿vale? ¿Para qué? Más que nada, ya no por experiencia, que la primera granja de experiencia que lo vamos a hacer va a ser con 2 huevazos, evidentemente la de Endermans, sino por las cosas que nos puedan dar, porque el hueso y todo esto, pues nos va a dar bastante cositas al quemarlo y al tener sus sus dulces, ¿cómo se llaman? De aspectos. Y sí, vale. Así, dámelo todo, dámelo. Ahí, venga. Y aquí tenemos el spawner, muy rico nudo. Y esto sin explorar. Para que me saliera un bichón. Vale, Dios. Qué bien todo, por favor. Te puedes tocar. A ver, espérate un momento. No habéis escuchado nada. A ver, por favor. Quiero poner una tocha ahí. Ahí, vale. Oh, vale, de momento no he probado a minar con este pico. Pero tengo que intentarlo, ¿vale? Tengo que intentarlo porque probablemente se puede descubrir bastante más diamantes de lo normal. Y no estaría mal, no estaría mal. Estamos en una capa... No estamos en una capa muy profunda, o sea que no merece la pena ni buscar diamantes aquí. A ver. Perfecto. ¡Sí! 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 ¡Mira toda esta mierda que no me sirve de momento para nada! Vale, pues ya está. Todo esto está listo de papeles. Venga, ¿qué os parece si exploramos el Stronghold? El Stronghold. Y ya está. Vaya mierda de espada que yo, por cierto. Me hubiera encantado el nivel 1 por lo menos. No pasa nada. Soy súper poderoso. Soy un tamaturgo con 2 huevazos. ¡Que te cagas! ¿Qué llevo aquí? Ah, vale. Llevo las buenas. Pues llevo las buenas de procesión rúnica. Confirmamos. Confirmamos que hemos confirmado, gente. Ahí está. Hay que picarlo todo con este pico menos el carbón. El carbón realmente de momento no quiero picar. ¡Chin! De momento no quiero picarlo porque no me hace falta, básicamente. Y además con este pico es tontería. Ahí está. Vale. ¡Hola! ¿Por qué sigue el mismo creeper que el anterior episodio? Por favor.
Dame un abracito chingón. Fuera de aquí. Venga. Así. Hola. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Dámelo. Lo que sí que tengo bastante oro, tonto, tío. Hostia, qué pedazo de beta de oro. What the fuck. A ver, por favor. Vale, una de tierra. Yo creo que tengo un poquito de tierra de estas. Por lo tanto, vamos a pillar unas cuantas. Vale. Pero tampoco muchas. Tampoco tenemos que ir aquí por... Nani. Vale, esto está bien porque tiene bastante hierro, ¿eh? Botas de hierro. Me las voy a llevar solo por el hecho de que tienen los aspectos, tío. Vale. Esto te puedes ir a la mierda. Salto elevado. Que en un momento, pues, quiero decir, te puede... respiración acuática. Pues, posok. Fuera. Ya está. Pues ya está. Pues ya está. A ver. Ilumina ahí. Tampoco quiero que se me den estos bichos, por lo tanto vamos a iluminarlo lo mejor posible. Y ya está, ¿vale? Tampoco nos vamos aquí a volver locos. Evidentemente, el objetivo de esto es encontrar el portal al The End y ver dónde está exactamente. Vale. Se escuchan los lepismas, estoy muy cerca del portal, ¿eh? Muy cerca del portal. Vale, pues lo que voy a hacer es volver. Voy a volver por mis pasitos homoeróticos. Y vamos a dejar cositas. Vamos a dejar cositas en base porque hay muchas cosas que ya no puedo recoger. Porque evidentemente soy un gumiador y me lo llevo todo. No dejo nada, tío. Es que tengo un problema. Las cosas como... Tengo un problemilla con el gumio. A veces se me va y yo qué sé, tío. A ver si encontramos algún Enderman, por favor. Necesito Enderman. Bueno, ya que estoy hecho cambio de equipo, madre mía. Tengo que empezar a ordenar. O uno, me meto un mod de ordenamiento de cofres. Oh, qué rápido me muevo. Un mod de ordenamiento de cofres o yo qué sé lo que hago, pero no puedo con la vida. Tengo que hacerme muchos cofres, tío. Ay, no, por favor. Y rompilidad, ¿por qué no te vas un poco a la mierdecilla? Pero bueno, rompilidad me viene bien porque no, pues no se rompan más rápido las botas, porque estas botas no me las quiero gastar mucho. Es que mira qué rápido que vas, por favor. Y no hace falta saltar porque ya salta automáticamente los bloquecitos. Ahí voy. Vale. Estupendo. Ay. Vale. ¿Habéis visto qué poco daño te haces al caer? Es que he escuchado algo épico como un whisper. Puta. Sí, vale. A ver, tenemos que explorar cositas. ¿Pero dónde vas, loco? Lo bueno y lo malo es que vas todo rápido, eso es cierto. Pero lo malo es que se te descontrola mucho el tema con estas botas, tío. A ver, un momento. Que me asome yo aquí. Vale, vamos a terminar de explorar todo esto. Ay, estoy todo nervioso. Espérate, que ahí había algo. Ahora. Y... ¡Oh, Dios! ¡Qué agilidad! ¡Súper épica! ¡Qué gusto! En una de estas que gire me ha encontrado un keep en la cara. Y voy a decir, no, por favor, no, por favor, las bragas no, que son nuevas. Y no me va a hacer caso. No va a querer hacerme caso, seguro. A ver. ¿Esto es otro? Es la misma, ¿no? Es la misma, Willy. ¡Ay! ¡Es la misma, corra! No, nadie ha visto nada. Venga, vámonos por aquí abajo primero a ver lo que hay. Ay, gracias. Ha sido de mucha utilidad. Venga, vamos a romper otras más de estas. Y así nos la llevamos. Ahí en el bolsillito, donde a mí me gusta. A ver, por aquí nada. Ya sé más o menos por dónde está todo esto, el portal. Que he escuchado los Silverfish por ahí. Y sé que está a esta altura, creo. Creo a veces. Entonces, vamos a bajar por aquí. Que muy probablemente no esté. A lo mejor estaba a rango, pero a lo mejor está aquí abajo. No lo sé. Ya lo descubriremos. Hola, yo no quería. Ahora sí quería. Vale, ay, perdón. Os juro que no he tomado nada antes de empezar a grabar este vídeo. No hay carbón, vale. Bueno, sí, carbón. No hay hierro, dicho. He dicho. Vale, voy a darme todas las puertas que puedo. ¡Aún se están en las puertas! ¿Qué eres tú y qué has hecho con Minecraft? A ver, voy a darme todas las puertas porque es que tienen. Tienen mucho hierro, tío. Y tienen motus y tienen de todo. O sea que como las quiero quemar, ¿sabéis? Pues me las llevo en el bolsillo. A ver, a lo menos aquí. Llévate esto.
Nada, venga, vámonos. Me llevo esto, tío. Voy a coger de momento el pico este y lo voy a reemplazar con el hacha ahí. Y ahora vamos a seguir iluminando aquí. Nada, nada, perfecto. Me voy a llevar todas las puertas de hierro, Me las llevo todas. Es que estas botas están... Oh, Dios mío, cómo están estas botas. Me encantan, tío, las botas estas, te lo prometo. Vale, voy a llevar todas las puertas que pueda, tío. ¿Y las vallas cuánto hierro tienen? Tienen uno, no está... O sea, quiero decir, es lo mínimo que pueden tener de mínimo de hierro. Pero quiero decir, no está mal, Me llevo todas las puertas, tío. Porque como se estaquean, ¿vale? En mi miedo era que no se estaquearan, pero como se estaquean, me las llevo en el bolsillito, y no me ocupan prácticamente nada. Y yo soy feliz, pues feliz porque luego las quemo y puedo traer de esto de gratis. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Y sí, efectivamente está en este nivel como he predecido. Tengo ser poderes, fíjate, sé predecir el futuro por los sonidos. A ver, ilumina ahí, que me va a aparecer un bicho. Ahí también me puede aparecer un bicho. Aquí también me puede aparecer un bicho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay aquí? No sé, hay un doble fondo. Hay un doble fondo aquí, raro. ¡Ay, las generaciones de Minecraft! Venga, vámonos. Está aquí arriba, Seguro. Segurísimo. Segurísimo, te lo prometo. Espérate, a ver. ¿Zombie? ¿Dónde hay un zombie? ¿Dónde se pone un zombie? ¿Osas tú spawnearte? Está arriba, ¿no? No lo sé. ¡Estoy en el mismo sitio! Espérate, vamos a centrarnos, Praxo. Vale, estaba por aquí. Joder, qué tonto soy. Espérate un momento. A ver, ¿yo aparecí de dónde? No, aquí vuelvo abajo. Hostia, espérate, me he perdido. Como voy tan rápido es que me pierdo. Ahora, vale, me acabo de encontrar. Vale, vamos a llevarnos también todos los cofres que veamos, ¿vale? Me traigo un poquito más de comida por si acaso. Que no me fío de mí mismo. ¿Sabéis lo que es no fiarse uno de sí mismo? Pues eso. ¡Eh! ¡Oh! Por aquí no va. ¡Oh! Un zombie peleón. Vale. Hay que tener cuidado a los que se spawnan cabreados porque como... Como vayan encantados, te hacen un hijo. ¿Sabéis? Yo no quería. No estoy preparado de momento. A ver, espérate. Ahí. No, por favor. Las celdas. Esto siempre me ha dado un montón de miedo. ¿Esto quién polla lo construyó? ¿Y a quién encerraban aquí? Me da muy mal rollo. Muy mal rollo. Joder, tío, qué mierda de generación, tío. Tenía ningún sitio. ¿Cómo me jode que tenía una habitación cerrada? Ay. A ver. Aquí. Venga. Y continuamos por donde estaba esto. Vale, cofre para mí. Cofre para mí y me lo llevo en el bolsillo. No, por favor, yo no quería. Párate aquí. Chu. ¿Cuántos zombies estoy escuchando, tío? ¿Habrá un spawner de zombies por aquí? Escucho demasiado zombie, Escucho demasiado zombie, tío, como para que sea una casualidad. ¡Hostia! Vale, una zona que no he explorado, ¡Ah! ¡Hijo puta! ¡Dices tú a mí de no sé qué! Me están diciendo cosas. Vale. ¡Fuera aquí! Vale, vamos a llevarnos esto. Estoy seguro que está un pelín más abajo, Pero bueno. Uy, esto es más grande de lo que pensaba. Por cierto, ahí antes había la otra librería que nos faltaba. Para aquí. Vale, de momento no me han quitado, creo, el escudo rúnico. Está rotísimo el escudo rúnico, tío. ¡Oh, turrón! ¡No mires! ¡Ya, qué tonto eres! ¡Menos mal que eres muy tonto! Dios, con la velocidad está... ¡Dios! Me encanta la velocidad, tío, que te da esto, tío. ¡Sí, oh! O sea, de normal, andando normal, es como si corrieras. Ahora mismo estoy como corriendo normal en Minecraft, Y luego si sprinto, es que es acojonante, tío. Es acojonante porque a los bichos no les dejas hacer nada, Tienes una movilidad brutal. Brutal y super sexy. Sobre todo sexy. Toma. Vale. Vale. Yo tratando de tranquilizarme. ¡Ahora del pel! ¡Gracias! ¡Gracias, guapo! ¡Te quiero! A ver. Dámelo. ¡Oh! ¡Chochochón! Vale, os he dicho que estaba al lado de los dos cofres, Segurísimo. Está segurísimo, tío. Vale, lo hemos encontrado, Son como muy tontos los bichos aquí, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño!
Caso, y una hierba de gratis, gracias. Vale, pues ya lo tenemos, gente, ya lo tenemos todo. Vale, vamos a tirar mierda. Que no necesito de momento. El bucaque. Cuidado con el zombie cabreo que mete, Vale. Bien, bien, bien. Oh, señor. Cacho de putos, tío. ¡Ah! ¡Susto apagado, coño! ¡Está! ¡Ajo uno nadando! Se le da bien la natación a este señor. Vale, vamos a subir por aquí. Aquí. Dios, tapa de esto, cabrón. Vale. Ahí está. Venga. ¡Ay! ¡Ay, no puedo! No puedo. Vale, ¿esto cuánto de hierro tiene? No está nada mal. El mismo que la puerta. Vale, nos llevamos también los cofres, que los vamos a necesitar seguro en un futuro. No me quiero acercar para no despertar ese spawner. Aquí tiene que haber dos cofres seguro también. Me cago en. A ver. What? ¿Mira esto? ¡Oh! ¡Era invisible, tío! ¿Lo habéis visto? ¿What the fuck? Me está dejando todo loco. Vale, el niño mundano lo llamamos en los fragmentos súper importantes. Y ahora tiene que haber aquí otro. Aquí. Así. Muchos de estos, Lutz. Tesoro raro, tesoro poco común. Vamos a abrirlo aquí donde hagamos sitio. A ver, tenemos pociones. ¿Qué tenemos más? A ver, hueso no me interesa. Espada. Esta espada la voy a combinar con esta. Y luego para repararla de forma normal, esto aquí. ¿Esto de qué es? ¡Protección 2 y toque de seda! ¡Oh, toque de seda! ¡Dámelo! Vale, toque de seda, hemos triunfado, ¿eh? Fuerza, poción de fuerza, no está nada mal. Oye, no está mal, ¿eh? Voy a ponerme un amuleto aquí para tener más espacio. ¿Y esto qué es? ¡Oh, más Ender Pearls! ¡Oh, qué bueno! Y poción de cuerpo ignífugo para ir al Nether. ¡Oh, qué triunfadita, tío! ¡Qué triunfadita, eh! ¡Qué bueno, por favor! ¡Me ha encantado! Esto me lo tengo que llevar seguro. O sea que vamos a intentar... El zombie, por culo ojo de araña, esto me lo llevo. Y de paso, pues me llevo esto también. Ahí está. Y ahora a por lo último, ¿eh? Por la última zona. Oh, hola. Estoy escuchando, sirve. Los estoy poniendo porque estoy cerca. Pero ya está. Vale, ya está. Oh, tío, qué bien. Vale, pues me voy a llevar todo esto. Mierda. ¿Por qué tanto dolor? Vale, en un futuro podríamos hacer muchísimas cosas, ¿vale? Como hoppers a distancia y cosas así con espejos mágicos. Ya lo veréis, que os van a encantar también. Y ya veremos a ver qué tal. Vale. Tengo que liberar más espacio. Hombre, solo tengo nuevos fragmentos de orden. La carne podrida le van a dar por culo la carne podrida, tío. Aunque en un futuro voy a necesitar mucha carne podrida. Pero bueno, es igual, ya farmearemos y no haremos alguna granja de zombies o algo así, o alguna mob trap que nos dé bastante, ¿vale? Pero de momento el hierro, tío, hay que llevárselo obligatoriamente, porque el hierro también, voy a necesitar mucho hierro, ¿eh? O sea que vamos a aprovechar ya que lo tenemos aquí el pico este, y nos lo llevamos todo lo que podamos, tío. Y ya está, es que luego voy a estar sufriendo de hierro y no quiero, tío. Y esto puede llevar perfectamente a esto, gente, a ¿cómo se llama? Ya me saldrá mañana, no os preocupéis. ¡Ah, de esto! ¡Sí! Vosotros lo sabéis lo que me estoy refiriendo. Vale, pues me voy a tomar la poción de refuerza porque realmente no sé cuándo voy a no usarla. A ver... La flecha se toma por culo, por ejemplo. Poción de fuerza, fuera. Me la tomo ya. Aunque me haría gracia llevármela para matar al dragón. Pero... Realmente da un poco igual porque me puedo hacer más, más pociones de fuerza. Sí, es igual, gente. Me la tomo ya, me libro de las tonterías y punto. Aquí tengo que explorar. Vale, esto me lo voy a apuntar para explorar en un futuro porque esto tiene buena pinta. ¿Qué capa? Estamos 23 y aquí pueden aparecer diamantes, vale. Vamos a usar la última antorcha, pero primero un poquito el spawner de Silverfish, que realmente tampoco... Tampoco puedes eliminarlo totalmente. O sea que ni siquiera voy a intentar. ¡Oh! No hay ninguno, tío. ¡Qué putada! Necesito 3, 6, 9. Vale, pues necesito 12 Ender Pearls. De momento en casa creo que tengo 2 o algo así. No lo sé. Bueno, tengo más o menos la mitad. No está nada mal, tío. Nada mal. Y aquí quizás me gustaría hacerme la bajadita directamente. Vale.
Me gustaría hacerme la bajadita quizá aquí. Directamente al portal, O sea, que yo creo que voy a hacerme la bajadita aquí y ya está, ¿sabéis? Entonces, vamos a apuntar en las coordenadas, que es menos 570... ¡Ah! ¡Joder, qué susto me ha dado! Vale. Menos 570... Menos 573... Y menos 526, vale. Vale, muy importante apuntársela a estas bien. Esto sí, seguro que hay que apuntarlas bien, ¿vale? Vale, y vámonos de aquí, tío. En la poción de salto te puedes ir a la mierda también. Nada, vámonos de aquí. Esto no sé dónde lleva. Bueno, sí sé dónde lleva, espérate. A ver, aquí. Y luego esto era por aquí. Por aquí y por... ahí está, perfecto. Y ahora vamos a hacernos otras calitas que bajen directamente al Dien. ¡Claro que sí, madre mía! ¡Ay, madre mía! No puedo. Te lo prometo, no puedo. Vale, pues ya lo tenemos hecho, gente. Ya lo tenemos hecho. Siguiente episodio, farmeito de Enderpearls, que ya tendré hechas, probablemente. Y si no, me faltará alguna, no lo sé. Y haremos a matar al dragón, ¿vale? Yo creo que me siento preparado para matar al dragón. Yo creo que con una poción de fuerza nivel 2 y tal, yo creo que puedo matarlo fácilmente, sin ni siquiera flechas, porque realmente tampoco flechas tampoco tengo, tío. No lo sé. ¡Oh, mira que me da todo el pánico! Ay, pues vamos a hacer el hueco este y ya está. Y ya está, gente. Pero este conejo, ¿por qué no huye de mí? Es que no lo entiendo nada. Vale, a ver, vamos a guardar todo esto siempre de forma alfabética, gente. O sea, el que diga que no se ha ordenado, miente de forma súper descarada. Y un diamante y protección. Y tenemos toque de seda, tío. Es que no me lo puedo creer, Que tengamos toque de seda, ¿en serio? No me lo puedo creer que tengamos toque de seda, tío. Vale, vamos a poner otro cofre. qué orden superior que tengo. Vale, ¿y esto qué tiene? Esto vale. Vale, pues ya está. Proporción tal cual. Ender Pearls. Oh, tío, qué bien. Y tengo un montón y tengo... ¡Oh, tío! Estoy súper emocionado, te lo prometo. ¡Ay! Vale, pues más o menos la coordenada está por aquí arriba. A ver, 500... Menos 573... Menos 526. 73, 73, 70... 73 y 26. 26, aquí está. ¿Vale? No, ¿dónde está? Aquí está, vale. ¡Oh! ¡Pues vámonos! ¡Vámonos! A ver qué tal. ¡Oh, Dios! ¡Qué nervios! Te lo prometo. Vale, pues con que tengamos hecho este agujero directamente al portal de Len, ya podemos manejar. Ya podemos manejar cositas, ¿vale? Y podremos ir rápidamente en caso de emergencia, ¿vale? Me pondré aquí varios sets de armadura y tal. Y lo iremos matando de la única forma que se puede matar al dragón. ¿Cómo? De la forma más cansina que hay. Pues poco a poco, gente. Si el dragón sabe... El dragón sabe que yo lo voy a matar, ¿vale? Lo que pasa es que se resiste y dice, ¡no, senpai! Y me dice que no, me dice no. Pero en el fondo sabe que sí. Sí. En el fondo sabe que sí, lo voy a matar, Y se hace el duro. Entonces, lo que vamos a hacer es ir varias veces, ¿vale? Sin nada, ¿vale? A tirarle, yo que sé, huevos o bolas de nieve, o lo que sea, ¿vale? Y rompemos todos los Ender Crystal y ya está, ¿vale? Y morimos las veces que se haya que morir. Y ya está. Pero sin perder ningún tipo de objeto, ni ninguna prisa en matar al dragón. ¡Ya está! Una vez que estén todos los Ender Crystal fuera, lo único que hace falta es paciencia. Sí, con paciencia y con saliva, ya sabéis lo que rima. Venga, vámonos. ¿Dónde está el portal este? Madre mía, se va a cagar el dragón el siguiente episodio. Bueno, no sé si hacerlo en directo, no lo sé, ya me diréis. Yo creo que quizá vamos a hacerlo mejor editándolo en un vídeo normal. Porque si no, pues nos vamos a morir del asco. Porque voy a tardar una hora, ¿vale? Y lo que podría ser un vídeo, por ejemplo, de, no sé, de 20 minutos, pues sería una hora de directo. Y bueno, no sé si os preferís vídeos largos, vídeos cortos, no lo sé. ¿Qué preferís? ¿Un vídeo de 15 minutos o un vídeo de 30? Eso ya os lo dejo a vuestra elección. Eso sí, sea de 20 o, bueno, sea de 15, sea de 20 o sea de 30, siempre va a tener una buena cantidad de sensualidad, de contenido, ¿vale? Por lo menos que tenga una cantidad de contenido buena, ¿vale? Y
tío, no os perdéis nada de nada. Vale, pues espero estar montando este pedazo de episodio. Stronghold, yo creo que lo hemos finiquitado. Y en el siguiente, pues vamos a darle cañita. Y por cierto, sigo teniendo esa cosa verde de la cara. Que no sé lo que es este argumento, no sé lo que es eso verde. ¡Ay, socorro, por favor! ¡Me muero! Espero estar muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, todos! ¡Chao!